Cantando esa canción maravillosa titulada Es demasiado tarde, retando a nuestra Yuri. Jaime Coloma, ¿qué te pareció, Ana Gabriel? Hola, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Me pareció... A ver, hay varios elementos que me parecen importantes de trabajar. La verdad es que he tenido la posibilidad de ver a Ana Gabriel más de alguna vez y de estar con ella, y ella tiene una energía contenida en el escenario que es bien compleja. Ten cuidado con caricaturizar. Al principio yo creo que estabas más desbordada, después te fuiste bajando un poquito eso, y eso está bien por cómo se caracteriza ella. Además te pareces mucho, de alguna u otra manera tienes una impronta, uno te ve y uno reconoce a Ana Gabriel rápidamente, lo que obviamente te juega a favor. En general creo que fue una presentación bastante buena, bastante correcta, pero tienes esos matices que creo que tienes que mejorar. Me parece una buena presentación la que hiciste. Realmente hacer la voz de Ana Gabriel no es fácil por todo lo que hablabas, ¿no es cierto? La complejidad de esa voz. Creo que hay que manejar un poquito más el volumen, ¿no es cierto? Para matizar. Y esa voz rasposa me parece que en frases se escucha muy bien y en otras hay que dosificar un poco el hecho de que pareciera que estás haciendo el esfuerzo por hacerlo. Entonces tiene que fluir naturalmente. Yo creo que hay que trabajar en eso porque tienes el timbre, lo puedes lograr, ¿no? Puedes seguir trabajando, mi amor, de todas maneras. Gracias. Buenas noches, Ana Gabriel. Bienvenida al escenario. Yo soy... Feliz de conocerte. No, el gusto es mío, por favor. Ana Gabriel, uno canta las canciones de Ana Gabriel, uno se compenetra con las canciones de Ana Gabriel y uno las sigue porque ella es apasionada, ella es expresiva, sobre todo en su primera etapa, es muy sufrida y ese acting creo que tú lo haces muy bien. En la voz siento que está muy apretado esto, cuando alargas el... ¿cierto? Eso de Ana Gabriel está muy compacto, muy apretado. Siento que hay que abrir más. Creo que la Miriam debe saber más de eso, de voz, pero está muy, muy apretado. Y ahí es cuando digo, ahí se ve el truco. Siento que eso es lo que tienes que trabajar. Respecto a invitar a sufrir con nosotros, creo que esa actuación está bien y está convincente. Bienvenida, yo soy All Star. Vemos ahora sí entonces a Ana Gabriel que tome posición aquí atrás del